Amigos de su canal El Salvador en el Campo, queremos mencionarles que la Hacienda El Paraíso tiene un ejemplar de lo que nos han estado preguntando. Un torito, como ustedes pueden ver, girolando, un toro girolando puro, ¿verdad? Vamos a darle datos de este animal más adelante, pero queremos ver qué otras cosas también en lo que tiene que ver con toros y terneros tiene la Hacienda El Paraíso. Así es que los dejamos con este video a continuación. Pues bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, les presentamos un toro Holstein puro. Cuéntenos, amigos, algunos datos de él. Este toro viene de buena genética, viene de la ganadería del León Salvador Grupo. No se vende tal vez porque no los pueda servir, sino que hay otro toro también de ahí. Hay sobrepoblación, entonces. Sí, entonces el patrón quiere deshacerse de este. Ah, muy bien. Ya que ya lo despegó. ¿Qué edad tiene? Este toro tiene 12 meses, tiene. Porque lo hemos desarrollado, lo hemos cuidado. ¿Tiene su registro? Sí, tiene su registro. Tiene su registro. Este jodido ya va a trabajar ya. Este es el arete original que traigo ahí de aquí. ¿Hay otros animales que va a vender? Sí, hay dos toritos más. Va. Se deja agarrar de uno de ustedes, que lo tenga. Solo que lo tenga, solo va a hacer eso. Si usted quiere, no lo enfoco, no hay problema. Vale. Es que a veces la gente piensa mal cuando lo tienen así. Que es resabido. Ah, que es chúcaro, que por. Por aquí no puede ir a salir. Póngalo acá. Que vea él. Que esté quietecito, tenga. Este juguetón, ve. Tengan un ratito quieto. Vaya, amigo, dele. Tenemos en venta también este torito. Tipo de una vaca media sangre de Gir. Con toro girolando. No te preocupes, ya no te enfoco. Levántale un poquito la cabeza. Ahí tenlo. Ahí tenlo. Chulada. No, si te enfoco no es problema. ¿Ah? No, hombre, que sea famoso esto. Vaya, háblenos, amigos, díganos a continuación. Tenemos este otro torito en venta. Hijo de. De un toro Gir con una vaca Holstein. Ya este toro ya es un girolando ya. Girolando. Camina un poquito con él despacio, normal. Si se puede, pues si no, pues no hay problema. Páralo ahí. Qué juguetón, vea. Ahí déjalo. Camina un poquito, pero el parado, que le para un poquito diferente. Ahí, ahí de. Ponte tú de frente, ¿eh? ¿Sí?
hasta en el parado a veces. Acaríciala acá. Acaríciala. Uno, dos, tres, dele. Tenemos en venta también este toro. No es porque nos sirva, sino que porque ya tenemos todo lo suficiente para trabajar. Estamos trabajando con la germinación. Está bueno para trabajar todavía. Este está para el que lo quiera. ¿Qué cruce tiene? Este es un girolamo. ¿Y la edad que tiene? Este toro tiene 4 años. 4 años. Sí. ¿Cuál es el apodo de este toro? El nombre. Ajá. Sardo se llama. El Sardo. Hágalo para allá. Ahora voy a grabar unos 30 segundos más. ¿Me queda ahí arriba? Grandísimo. Sí. Así que creo. Es cierto. Es que esto es importante cuando montan las hembras. Ahí te. Es la última. Contar que me hago todo.